Bienvenidos a Tempus Lúdicos, la sede Girona de Cena de Juegos. Soy Agusset y hoy estamos aquí para hacer una carrera en Bad Cup. Vamos a ver quién va a ganar. Vamos en primera posición, que nos ha salido de suerte. Tenemos en segunda posición a Musino y en tercera a IU. Antes de empezar, una cosa que se me olvidó hacer la primera parte porque no tenía las fichas preparadas en la mesa, cogeremos lo que son las fichas estas de nieve, cogeremos al azar y pondremos una en cada curva. Esta nos indica que podemos coger una velocidad máxima de 5. Este de aquí nos indicará una velocidad máxima de 6. También tenemos aquí una de 5. 5. Se sabe que con nieve se tiene que ir más despacio. Aquí 5, 6 y 6. Y nos queda una aquí que no se sabe cuál es. Bien, para empezar haremos lo siguiente. Primero siempre juega lo que es el primer jugador. En este caso somos nosotros. ¿Qué debemos hacer? Primero de todo, esto ya lo tenemos mezclado, cogeremos las tres primeras cartas y escogeremos una. Nos indica esta, por ejemplo, velocidad máxima 4, 6 y 6. Tengo claro que voy a coger una de estas de 6, porque las curvas puedo cogerlas, ya que llevo goma suave, puedo ir a un punto más de su velocidad, por lo tanto no me afectaría. Y creo que voy a usar este de aquí. Luego cogeremos una carta para el gamusino, que es el segundo en posición, y otra para IU. Nosotros vamos primero y podemos hacer una acción de ataque antes de empezar lo que es la partida en sí, ¿vale? Y podemos hacerlo antes de empezar a correr, mientras corres o cuando haces el último movimiento. Y ahora vamos a hacer el primer ataque, que vamos a coger esta pistola de puñetazo y le voy a dar un puñetazo al gamusino. Cuando hago un daño al gamusino, digamos que está mirando hacia aquí, está mirando por aquí, por lo tanto le doy un daño por aquí. Al hacer esto también desplazo al gamusino hacia IU, con lo cual tiene otro impacto en la otra parte del coche. Y IU no recibe impacto, pero sí que hace un trombo, con lo cual la pongo en el sentido contrario a la marcha. Ahora sí que voy a hacer mis 6 movimientos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que girar porque aquí tenemos un agujero. Y así termina mi turno. Vamos a por el gamusino, que va segundo. Y nos dice que va a una velocidad de 6. Y que tiene una posibilidad de transportarse. 5 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, me coge el relevo, se pone en mi sitio. Hace esta maniobra por la poción esa de la transportadora. Y luego se mueve 6. Si entra en la curva con 6, tenemos velocidad máxima 5, haría un trombo. Pero si os fijáis aquí, puede usar, en lo que es la parte de nieve, puede usar un freno. Por lo tanto, perdón, va a frenar, va a usar un freno y va a hacer una velocidad de 5. Y va a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y se pone aquí, en cabeza. Vamos, que nos ha dado bien pa'l pelo. Ahora es el turno de IU. IU tiene aquí una de mascota. Y va a hacer 5 de movimiento y puede usar un turbo, por lo tanto va a hacer 6. Porque un movimiento tiene que usarlo para girar. 2, se va a mover hacia adelante. Ahora vamos a ver el ataque del perro, que el perro lo que hace es quitarme una rueda a mí. Y me quita precisamente esta rueda. 2. De hecho, 1, 2, 3... 4, 5.
y este 6, que era el del turbo. Con lo cual, sin buscarlo, ya hemos quedado últimos nada más empezar. Vamos bien. Siguiente turno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger primero una carta para el gamusino que va primero, una para Io que va segunda, y nosotros cogemos nuestras tres cartas. Y nosotros vamos a elegir creo que le voy a devolver la jugada a Gamusino y voy a coger esta. A ver si puedo. Estas dos las descarto. El Gamusino va primero, por lo tanto va a usar primero su carta. Estamos en nieve. Y coge velocidad 7 y puede usar un freno, que lo tendrá que usar porque va a entrar en una curva de máximo 6. Por lo tanto, se mueve 6 y tiene escudos. Tiene escudos como arma. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hace 6. Luego es el turno de Yu. Está en nieve, va a usar. Puede usar. Velocidad 4, va a usar un turbo. Para entrar en 5, va a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. También tiene escudos. Y nosotros, me parece que vamos a tener que gastar un nitro. Gastamos un nitro y hacemos velocidad 6. Una, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a usar la pócima de cambio de posición. He hecho uno, dos, tres, cuatro. Ha hecho el ataque y vuelvo a hacer 5, 6 y me pongo aquí. He hecho esta jugarreta, con lo cual consigo cambiar la posición. Bien por mí. Vale, más cosas. Vamos a hacer el siguiente turno. Vamos a coger una carta para el gamusino, otra para Io, que va última, y tres para mí. Vamos a ver que tengo que intentar pillar a ese gamusino. Y voy a usar esta de 8. Ah, por cierto, ahora que me doy cuenta, tenía una rueda menos, por lo tanto me tenía que haber movido. Estaba aquí al moco, me tenía que haber movido hasta el moco. Porque no podía hacer el cambio, porque cambiar en diagonal vale esto. Bueno, va a empezar primero el gamusino y va a ir a una velocidad de 6. Y puede usar dos frenos si quiere. Y hace 1, 2, 3. Recibe un cristal. Va a gastar dos cristales para quitarse un daño. Tres, va a gastar un freno, 4 y 5, y se va a mover hasta aquí. Nosotros tenemos 8, que van a ser 7 porque me falta una rueda. Tenemos que gastar un punto para salir del moco, o sea, son 1 y este serán 2. Tres, cuatro, vamos a gastar un freno. Cinco. Y vamos a cambiar de carril. Seis, siete. Aquí. Estamos muy lejos aún de atrapar al gamusino. Vamos a ver cómo va a actuar Io. Hace una velocidad de 5 con la posibilidad de un turbo, que lo va a usar porque va muy para atrás. Pero antes vamos a ver. Uno, dos, tres.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a descartar la carta directamente. Y lo que va a usar es directamente el turbo, que le va a dar una velocidad de 9, ignorando todo lo demás, y también el estado de ruedas y todo. Y va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se mueve hasta aquí. Tiramos su carta de turbo, porque ya la ha usado. Vamos a dar nuevas cartas, una a Gamusino, otra a Iyu y tres para nosotros. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Son cartas muy entretenidas, todas ellas. Y creo yo que voy a usar... A ver... Me parece que voy a usar esta de 4. Un momento. Mejor usar esta de 8. Que serán 7 porque me falta una rueda, recordémoslo. Esta la descartamos. Empezamos con el Gamusino. Y lo que hace es velocidad 7 con posibilidad de un freno. Y también va a usar los pinchos. Cogemos sus 3 piezas de pinchos. Y pondremos una ficha de pinchos en cada una. En cada uno de los carriles. Y va a hacer velocidad 7 que van a ser 6. Y hace 1, 2, entra en una curva de velocidad máxima 5. Por cierto, una cosa que no he hecho y voy a hacer ahora, vamos a quedarnos aquí de momento, es que cuando he pasado por aquí tenía que haber cambiado el tiempo. Vamos a ver, va a mezclar las cartas del tiempo y continuamos con nieve, con lo cual continúa esto tal como está, por lo tanto no pasa nada. Teníamos velocidad 6 y hace 1, 2, pero entrar a la curva de velocidad máxima 5 y él lleva ruedas duras, va a hacer un trombo, con lo cual nos va a dar un pequeño relax. Nosotros tenemos también velocidad máxima 8. Como estamos dentro ya directamente de la curva, no pasa absolutamente nada. Tenemos velocidad máxima 7 y voy a gastar un freno para hacer 6. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, cojo un cristal y puedo reparar una rueda gastando precisamente un cristal, con lo cual vuelvo a tener las 4 ruedas, 5 y 6, y nos quedamos aquí. No hago ningún ataque porque no puedo, y ahora vamos a hacer, a ver lo que hace Iyu. Está en la nieve. Está en la nieve y puede usar un ataque de chinchetas. Y va a hacer velocidad 6, porque puede hacer 5 y un turbo. Va a hacer 1, 2. Va a gastar una chincheta, por ejemplo aquí, en esta posición de la curva. 3. 4, 5 y 6. Y yo va muy atrasada aquí. Pero aún no ha terminado la partida, por lo tanto aquí puede pasar absolutamente de todo. Una para el Gamusino, una para Iyu y 3 para nosotros. Nosotros me parece que voy a elegir esta de 6. Que lleva escudos, o esa de 4, no sé cuál hacer. Si consigo, podría, si me voy a coger esta mejor. Empieza el Gamusino, tiene velocidad máxima 5, que le va bien, puede usar un turbo pero no lo va a hacer.
O sí que lo va. No, no lo va a hacer. 5. Puede usar una bomba que no puede usarla con nadie porque no tiene nadie cerca de él. Por tanto, va a hacer 5 y va a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. También publicidad máxima 5, por lo tanto, no hay problema. Nosotros tenemos publicidad 4. Recordemos que ya volvemos a tener las 4 ruedas, por lo tanto, es 4 igualmente. Y vamos a usar los dos turbos para hacer 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora sí que voy a hacer la poción, que es 6 para adelante y como máximo 1, 2, 3, 4, 5. Puedo intercambiar posiciones ahora perfectamente, por lo tanto, Adelfo se pone en el liderazgo. Y ahora toca a Iyu, que le encantaría volver a tener el turbo, pero no lo tiene. Velocidad máxima 6 y no va a usar los frenos que puede usar. Y puede usar una bomba. 1, 2, 3, 4, 5. Gana un cristal. Y 6. Ahora nos tocaría primero nosotros, pondremos cartas a los otros conductores y cogemos 3 cartas. Y tenemos velocidades 7, 6 y 5. Vale, 7 la descarto ya directamente. O no, ya estoy dentro de la curva. Podía coger esta velocidad, me parece que podía coger la de 7 para desmarcarme un poco más. Y voy a usar, sí, me gusta. Voy a usar directamente una chincheta, que es uno de los ataques que puedo hacer aquí. Y lo pongo aquí. Y ahora voy a hacer precisamente 7. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gano cristal. No tengo daños, por lo tanto, ahora tengo que hacer una pequeña pausa aquí porque tengo que sí o sí cambiar el tiempo. Si es que cambia, voy a mezclar las cartas de tiempo. Y dice que hace niebla. Por lo tanto, al hacer niebla, retiramos todas las fichas de nieve de curva. Están todas retiradas, vamos a poner que hace niebla y cogeremos precisamente nuevas piezas de niebla. Vamos a poner esta será la velocidad máxima 6. Aquí tenemos 8. Ahora se podrá correr un poco más 7, 5, 7, 6 y 7. Nosotros recordemos que tenemos velocidad 7, por lo tanto, en el último momento nos vamos aquí. Recordemos que podemos sobrepasar la velocidad máxima de una curva en un punto, por lo tanto, no hay ningún problema. El gamusino hace su movimiento, estamos en niebla, hace 5 y puede usar un freno, pero bueno, es que ya no haría uso de eso. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora toca a Iu, a ver si espabila un poco esta chica. Perdón. Hace velocidad 8, lo puede hacer. Tiene ruedas que son suaves, por lo tanto puede hacer, coger esta curva perfectamente. Y va a hacer. Ostras. 1. La curva lo obliga a pasar por aquí. 2. Con lo cual se lleva los pinchos por delante. Y perderá una rueda delantera. 2, 3, 4, 5. Uy, y aquí hace un trombo además. Nada, que le ha salido mal la jugada. Ahora que podía haber espabilado un poco.
perdón, estábamos, voy a usar dos frenos, 5, si va a usar los dos frenos, y no hace el trombo al menos. Bien, pasemos a una nueva ronda, una carta para el Gamusino, otra para Iu, y 3 para nosotros, que serán las 3 últimas. Nosotros no podemos usar el turbo a no ser que estamos en última posición. Y la IA solamente puede usar el turbo si está a 10 pasos del último, penúltimo corredor. Cogeremos esta de 7 para correr un poco más. Podemos hacerlo perfectamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos por delante. Estamos ganando la carrera desobradamente. Tenemos que el Gamusino hace velocidad 6. Puede hacerla perfectamente. Y puede usar, si quiere, un turbo. Tampoco le soluciona nada porque aquí haría un trombo. Y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gana un cristal. Y gasta 2 cristales para quitarse un daño en la carrocería. Está aquí pisando los talones. Por cierto, su arma en esta vez era una aspiradora que no va a usar. Aspiradora quita chinchetas y pinchos. Y ahora tenemos a Iu, que hará una velocidad de 6. Y también va a gastar los pinchos. Y lo va a hacer donde va a hacer más daño. Y va a hacer 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y va a tirar los pinchos precisamente aquí. Y 6. Otra carta para la IA. Nosotros tenemos que mezclar otra vez el mazo. Porque ya hemos gastado todas las cartas. Y vamos a ponerlo aquí y vamos a coger 3. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos 4, 8 y 5. Vamos a coger directamente el 8. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, con lo cual estoy en primera posición, gano un cristal. Puedo gastar cristales para comprar, voy a ganar. Gastar 3 y voy a comprar 3 nitros y voy a gastar 2 más y voy a comprar 2 frenos. Me estoy dando cuenta que una cosa que no hago es cada vez que hago un ataque con éxito, pues ganaría un cristal, o también los concursantes. Hemos pasado esta regla por alto. Pero de momento no, mira, no pasa nada. Lo dejamos estar así tal cual. Una. No sé. Me parece que quedaban, no sé, 5 puntos de movimiento o así. 4. 5, 6. 7. Y creo que voy a gastar una chip. Usar la chincheta aquí, que puedo poner una chincheta. Y 8. Y podemos poner esto aquí y cambiaremos también el tiempo. Porque hemos pasado esta línea. Hacia niebla y vamos a hacer qué va a hacer ahora. Va a hacer sol, como podemos ver en la carta. Por lo tanto, quitamos todas las fichas de niebla.
que hace sol y pondremos una ficha de sol en cada uno de, lo, de las curvas. Velocidad máxima 8, 5, 7, 6, 8, 8 y 8. Ahora es el turno del gamusino. Esta carta se descarta. Y el gamusino va a hacer velocidad máxima de 4 y va a usar un nitro. Va a hacer 5. Podría usar una poción de intercambio, pero va a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. No ha ido bien esta carta. Y Yu va a hacer una velocidad máxima de 5 sin nitros. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a usar una pócima de intercambio de posiciones. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por una posición no puede usarla. Ha sido una verdadera lástima. Nueva ronda. Vamos a dar una carta a cada uno de los corredores contrarios y nosotros cogeremos 3. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos 5, 4 y 4. Voy a usar directamente la de 5 y gastaremos nitros para también dar rienda suelta. Gastaremos los 3 nitros. Por tanto, tendremos velocidad 8. Y podemos coger esta curva perfectamente y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos ponemos aquí. Vamos a ver qué hace el gamusino. Y tenemos que hace velocidad, estamos en sol, velocidad 8. No va a usar frenos, tampoco turbo. Y puede usar escudos. Y va a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ganar 2 cristales por estar en segunda posición. Siete, 8. Yu está muy lejos, podía usar el turbo pero lo tiene gastado. Y va a hacer velocidad 6 y va a usar 2 nitros para hacer 8. Y puede usar una bomba si puede. Una, gana un cristal. Que va a gastar un cristal precisamente para coger una rueda. Va a hacer velocidad máxima, había dicho 8, va a ser 7 porque no tenía rueda antes. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a dar una carta a cada uno de los contrarios. Vamos a ver qué usaremos nosotros. Tenemos velocidades 5, 5 y 6. Tenemos ruedas suaves, por lo tanto podemos coger el 6 perfectamente. Podemos sobrepasar la velocidad máxima en un punto, recordémoslo. Y tendremos escudos, que no es que los vayamos a usar, pero es lo que hay. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Daltonio, bueno, el gamusino está un poco lejos. Velocidad máxima 4. Y va a usar un turbo para hacer 5. Va a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos a Yu. Está en sol, recordémoslo. Tendrá velocidad máxima 5. Va a usar 2 turbos. Y puede usar pinchos que ya ha tirado antes. Por lo tanto, va a hacer velocidad 7. 1, 2, 3,
4, 5, gana 3 cristales, puesta en tercera posición. Seis y siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me parece que se queda aquí, sí. Y ahora que ha hecho una vuelta, puede disponer otra vez, si quiere, del turbo. Bueno, si quiere, sí puede. Recordemos que tiene que estar a 10 puntos de la última del penúltimo corredor. Cogemos tres cartas para nosotros. Y usaremos esta de 8, que nos va a ir perfecto. La verdad es que nos están saliendo las cosas muy bien. Y hacer 1, 2, 3, 4, recupera un cristal que no va a usar. 4, 5, 6, 7 y 8. Se está muy por delante. Por cierto, no he dado cartas ni al gamusino ni a Iu. Vamos a ver qué tiene el gamusino. Tiene 5 con posibilidad de 6. Vamos a ver el turbo para hacer 6. 1, 2. Un momento. Dejamos la carta aquí. Sobrepasado esto, tenía que haber cambiado el clima. Nos sale nieve. Con la nieve ponemos esto aquí, cogemos lo de sol. El tipo está un poco loco, ¿eh? Que sol a nieve de repente. Y seguramente que Flamel se tendrá que quedar aquí y ya veréis por qué. Había hecho publicidad 8. Y aquí tenemos publicidad máxima 6. 6. 5, imaginaos. Hace un trombo seguro. 5. 6. 5. Y aquí tenemos otra vez 5. Teníamos algo mismo que hacía ahora de estar nieve, de hacer 5, pues era de hacer 6, con lo cual va a hacer 6 perfectamente, que es la velocidad máxima de esta curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se pone aquí. Chinchetas, con lo cual va a gastar una chincheta y la va a poner perfectamente aquí atrás, junto con la otra. Quien pase por aquí pincha seguro. Aquí tenemos 4, con posibilidad de un turbo, serían 5. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. Y se queda aquí. Bien, otra ronda. Repartimos 3 cartas a Flamel. Y usaremos esta de 6. Puedo usarla perfectamente porque tengo ruedas suaves, con lo cual no hay ningún problema. Las armas no las voy a usar y voy a usar primer movimiento para girar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tendré que hacer un derrape cambiando curvas y todo eso para intentar ahorrarme todo lo que hay por aquí. Doy una carta tanto al gamusino como a Iu. El gamusino está en nieve, hace 7. Y va a usar un freno para no derrapar aquí, que van a ser 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a usar el turbo otra vez. Está en nieve otra vez, 9. Velocidad 9, ignorando cualquier cosa estas.
hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a pinchar una rueda. 7, 8 y 9. Y se queda aquí. No ha sido suficiente para avanzar a nadie, pero está un poco más cerca. Vamos a repartir una carta que no se olvide. Esta la vamos a ignorar porque ha usado turbo. Y vamos a coger tres cartas para nosotros. Me interesará aquí coger la de 7 con escudos. Y vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a usar un freno para no caer en el agujero. 6. Suerte que tenía, he comprado antes un freno. Turno del gamusino. Estamos en nieve, recordémoslo. Velocidad máxima 4 y puede usar un turbo. ¿Qué lo va a hacer? 5, velocidad 5. 1, 2, 3, 4. Gana un cristal que no va a usar. Y 5. Tenemos aquí a Iu en última posición, velocidad máxima 4 y va a usar dos turbos para hacer 6. Podemos ver aquí que puede usar hasta dos turbos. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene de armas, sencillamente tiene escudos, por lo tanto nada. Otra vez nos toca a nosotros. Vamos a coger una carta para cada uno. Y tenemos velocidades 7, 6 y 5. Voy a coger directamente la de 7. 7. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ay, perdón, esa la tengo que poner aquí. Gamusino. Estamos en nieve, velocidad 6, con lo cual va a tener un pequeño problema, porque no puede frenar ni nada. Puede usar, eso sí, una chincheta que la va a poner perfectamente aquí. Va a hacer 1, 2, entra a demasiada velocidad porque tiene ruedas muy duras y hace un trombo. Es el turno de Iu, velocidad 6, con la posibilidad de hacer un freno, pero que no va a usar. Recordemos que le falta una rueda, por lo tanto es 5. Va a ser 1, 2. Gana un cristal que va a gastar para recuperar la rueda. 3, 4. Y va a usar el freno que tenía aquí. Va a usar un freno y ya está. La arma tenía un puñetazo, pero solamente puede hacerlo de aquí o aquí. Por lo tanto, nada. Ahora nos toca a nosotros otra vez. Tenemos aquí a Iu y al gamusino que están cara a cara. Una cosa muy rara, pero es lo que hay. Y primero de todo cogeremos una carta para las inteligencias artificiales. Y nosotros vamos a mezclar de nuevo nuestro mazo, que se ha vuelto a agotar. Mezclamos bien las cartas. Y cogemos 3. Primero de todo, vemos que tenemos 6, 4 y 6. Vamos a coger la de 6. Y vamos a... perdón. Primero de todo vamos a hacer 1. Recuperamos un cristal y cambiamos por última vez el tiempo, o no.
niebla otra vez. Lo único que no nos ha salido ha sido lluvia. Una, quitamos todo esto de nieve. Y cogemos las fichas de niebla. Lo tenemos aquí aunque no haga falta, porque ya no vamos a pasar más por aquí. Pero lo haremos legalmente todo. Tenemos aquí 7, tenemos aquí 8. Aquí tenemos 6. Y aquí tenemos 7. Y recordemos que hemos hecho publicidad. Ahora no recuerdo aquí, 6. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos ya olisqueando a la victoria porque estamos muy cerca. Gamusino tiene publicidad ahora que está en niebla 7. Y no va a usar freno porque no le hace falta. Primer movimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora tenemos a Iyu que va por detrás. Velocidad 6 con posibilidad de un turbo que va a usar. Y hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora usa el puñetazo para hacia adelante, lo golpea por detrás, por lo tanto le hace un daño a la parte de atrás del gamusino y le obliga a pinchar una rueda. Una rueda de adelante, pero no será problema porque tiene dos ruedas duras. Solamente quita una. Con eso Iyu ganaría un cristal por haber hecho un ataque con éxito. Es el primer daño con éxito que le voy a dar. Estos pinchos de aquí no me acuerdo ni quién los ha puesto, por lo tanto voy a dejar así. Y termina ese turno. Damos las últimas cartas, que creo que van a ser las últimas. Y cogemos esas tres cartas de aquí. Y tenemos velocidades 5, 7 y 7. Velocidad máxima 7 de aquí. Cogeremos el 7. Y haremos 7. Precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganamos un cristal. 7. Hemos atravesado la línea de meta. Con lo cual hemos ganado sobradamente. Pero esto ha sido gracias a las pociones que han habido. Habéis visto que ha sido una partida muy sencilla, sencillamente con dos rivales. Podríamos decir que este mapa y solamente dos oponentes sería la dificultad fácil. Con cinco oponentes me imagino que esto debe ser una locura. Pero bueno, he querido que veáis cómo se juega el Bad Cup en modo solitario. Perdonad los errores, sobre todo los cambios de tiempo después de haber traspasado una de estas líneas y quizás algún otro error que haya hecho. Pero espero que os haya gustado la partida y nos vemos en el siguiente vídeo de conclusiones dentro de 3, 2, 1. Hasta ahora.